Good afternoon to everybody here on the call. We have with us Austin FC midfielder Tomas Pochettino. And as a reminder, we will have interpretation for any questions in English. But if the question is asked in Spanish, Tomas will respond in Spanish without interpretation. So with that, if you'd like to ask a question, please raise your hand in Zoom. And our first two questions will come from Chris Bills, followed by Ruben Pizarro. Chris, if you're ready, go ahead. Yeah, Tomas, we've seen you play in several different positions, playing a little bit forward, and also obviously in midfield and, playing in the wide areas. Where do you feel most comfortable with Austin FC in Josh Wolf's system? Más la pregunta que te hace Chris es cuando juegas en diferentes posiciones, bien sea adelante o hacia el medio campo, ¿cuál de ellas te hace sentir más cómodo dentro del sistema de Josh Wolf? Hola, mira, en el que me siento más cómodo yo, sea con el técnico que fuera o club que fuera, es el mediocampista. En el 4-3-3, por derecho o por izquierda, no de 5. O de 6, como le dicen acá, pero siempre en el mediocampo y llegando al área con la cancha de frente, nunca de espalda. Pero bueno, acá me estoy tratando de adaptar, de jugar más de espalda, jugar entre líneas, y bueno, esa es la posición más que en la que más estoy jugando, digamos. Gracias, Tomás. Hello, Chris. Well, look, I feel very comfortable, well, depending on the club that I'm playing for, of course, but as a midfielder, whether, say, you're playing on 4-3-3 on the left or on the right, so maybe like a number 5, I think here they'll call it a number 6, but as I'm getting close to the box and I have the goal in front of me, I'll feel more comfortable. However, I am adapting quite well here, and I think I'm doing a good line to play in between, to play in between lines with this new system. So I feel very comfortable playing that system as well. And has it been at all more difficult, or, you know, what has the adjustment been like with the style and the level of play here at MLS? I don't think in your previous teams you've really been relied on as much to be one of the best players. How has that been on you, adjusting to that responsibility? La pregunta que le sigue es cómo sientes que ha sido tu adaptación, digamos, a ese nuevo sistema, a ese nuevo proceso en el que te has visto, que de pronto no estás muy acostumbrado antes en otros clubs, pero sin embargo acá sí. ¿Cómo lo ves? La adaptación la voy llevando bien. Con respecto a la ciudad, la institución, todo, la verdad que muy bien, ya me adapté muy bien. Y bueno, el fútbol, el día a día aprendiendo y adaptándome a una nueva liga, a nuevos rivales, bueno, con nuevos compañeros también, que somos un club nuevo y con jugadores nuevos, pero la verdad que bien, el cuerpo técnico me ayuda mucho también para que me adapte lo más rápido posible dentro de la cancha y cada vez me voy sintiendo mejor y más suelto y con confianza como lo pude hacer en Argentina. Gracias, Tomás. I think the adaptation is going well. When it comes to the city, when it comes to the club, I'm adapting well. When it comes to soccer, I'm learning, of course, and I'm adapting to new rivals, new teammates. And it's normal when you arrive to a new organization. So I think in a way we're adapting to one another. But I think it's going well. The coaches, you know, the coaching staff as a whole, they help me a lot. And my adaptation is going a lot better because I have them and I have many people within the organization that is helping me. So I feel in a way loose, I guess you can say. And, you know, with perspective of adapting even more as time goes by. Great. Thank you, Chris. Our next question comes from Ruben Pizarro. Thank you. Señor Pochettino, buenos días. Felicidades por el buen juego pasado. Continuando con la pregunta anterior, eres nuevo en la MLS y me imagino que sigues adaptándote. ¿Cuánto piensas tú que te falta para llegar al nivel que deseas estar en esta liga? Hola, buenos días. Y mira, es más fácil adaptarse cuando el equipo le va bien, cuando ganamos. Y yo creo que este fue un gran partido en lo grupal
para que cada uno se vaya sintiendo a su nivel, como lo hizo Alex, Fagundes, así te puedo nombrar a muchos del equipo que estuvieron en un gran nivel. Y bueno, eso a mí también me ayuda a estar en ese nivel que uno desea y que necesita. Así que espero que este partido nos haya servido para cada uno agarrar más confianza y también conocernos, ¿no? Porque, como dije antes, somos jugadores nuevos en una ciudad nueva, en un equipo nuevo, y lleva su tiempo. Y bueno, tuvimos partidos buenos y malos, y la verdad que en este partido nos sentimos todos muy completos, con mucha confianza y muy bien. Pero bueno, se sabe que es un partido, ya quedó atrás y estamos pensando en el próximo, y espero que todos lleguemos al nivel que cada uno desea para ayudar al equipo y así conseguir muchas victorias. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Colaborando para que alguien anote goles o ser el anotador del gol? No, siempre colaborando con el equipo en lo que pueda. No soy goleador, nunca fui de tener mucho gol. Siempre fui el asistidor, el famoso armador de juego, el enganche, el enlace, el que por ahí te puede romper una línea fácilmente con un pase o dribleando. Pero no, nunca fui egoísta en ese sentido de buscar siempre el gol. Siempre se me hace más fácil meter una asistencia que por ahí que un gol, ¿no? Gracias. Great. Our next two questions will come from Mike Craven at the Statesman and then Jorge Iturralde. Mike, go ahead. Yeah, I'm curious what the expectation was of maybe what the atmosphere in MLS, specifically in Austin, would be, and then kind of what it has been in reality over these last three games compared to that. La pregunta que te hace Mike es, está curioso sobre tus expectativas respecto al ambiente cuando llegaste a Major League Soccer y eso compaginado con la realidad. ¿Cómo lo comparas? Como no entiendo la pregunta. El ambiente que más que nada en el estadio, lo que tú te imaginabas o esperabas, con lo que te has encontrado en realidad respecto a los seguidores y al ambiente en el estadio. Ah, ok. No, la verdad que me sorprendió para bien. La gente está muy apasionada, muy contenta y con mucha ilusión con este club, con Austin. Y eso a nosotros nos lo trasladan todo de juego a juego, día a día. Y a nosotros eso obviamente nos hace más fuerte y también por eso de local estamos demostrando otro estilo de juego y era lo que necesitábamos para afrontar a lo que viene. Y la verdad que me sorprendieron para bien todo el tiempo cantando, gritando, apoyando y eso es bueno para el jugador, ¿no? Gracias. Absolutely. I think I was surprised, you know, in a great way. I think people here are very passionate. They feel very happy. And there is a lot of hope for this new club. So that's something that they give us day by day. I think that's something that makes us, the players, stronger. And I think that's why you feel stronger when you play, you know, as a home team. Definitely, that's something we needed. That's something we were looking for. And every single thing that you can grab from the fans, it's something that's going to help you to be stronger. Thank you, Mike. And our next question comes from Jorge. Go ahead, Jorge. Hola, Tomás. Muy buenas tardes. En la primera conferencia que tuviste, recuerdo mucho hablando de tu adaptación, decías que en Argentina se acostumbra que corra la pelota, pero no el jugador. ¿Cómo te sientes viendo que aquí corre la pelota y corre el jugador casi a la misma velocidad? Hola, buenas tardes. Mira, acá lo que noto por ahí es que es muy rápido el día y vuelta todo el tiempo, es atacar, defender por ahí. Acá, como le digo con mis amigos o con los jugadores que hablo de Argentina cuando ven los partidos y me dicen, che, el mediocampo es una autopista, en el sentido que hay poco mediocampo, no por los jugadores, sino por cómo se juega, se saltea mucho y todo el tiempo es ida y vuelta. Y eso a uno físicamente lo desgasta, pero también tenés muchas jugadas de gol, ya sea a Austin o contra el equipo que juegue. Por eso tenemos que aprovechar las jugadas de gol que tenemos, porque el rival va a tener sí o sí fácil 4 jugadas de gol, 5, porque es como se juega. Y eso está bueno también, porque se hace más atractivo el fútbol. Pero cansa, la verdad que cansa mucho. ¿Y esa velocidad tú crees que es más fácil que el jugador que viene de fuera se adapte, o ustedes que son
la parte técnica hagan que el equipo se adapte a ustedes? Y es depende del jugador, la forma de jugar del jugador. Yo vengo de jugar en talleres, era como el pensante, el que armaba el juego, el que paraba la pelota, el que decía, bueno, esperemos, ahora vamos a tocar, o como, no sé, el pensante del equipo, digamos, y paraba la pelota. Acá no, acá corre todo el tiempo y donde querés pensar se te van las opciones de pase y no encontrás después un pase. Entonces es diferente, es adaptarse, y yo me tengo que adaptar obviamente a la liga y adaptarme al equipo, y por eso también yo creo que lleva su tiempo, y a medida que pasan los partidos, los entrenamientos, me voy adaptando mejor. Last question, y Tomás, allá en Argentina ustedes son mucho con la cábala, cuando se gana un partido se trata de hacer lo mismo para que siga la buena suerte, ¿no? ¿Tienes cábalas para el siguiente partido contra Los Ángeles? Sí, entiendo. En Argentina son muy cabaleros, pero no, yo no hago cábalas. Sí sé que si algo me sentí bien en un partido, no sé, con algo que me dio el profe o algo por ahí, intento volver a hacerlo para sentirme de la misma manera, pero no, de cábalas con la misma media o esas cosas, o el mismo botín, eso no lo tengo. Gracias, buena suerte. No, de nada, gracias. Thank you, Jorge. Our next two questions will be from John at Fox and Eric Goodman. John? Tomás, coming off the last match, how confident are you guys going into this next one? And why do you like your chances going against LAFC for the second time? Tomás, la pregunta que te hace John es, viniendo del partido de Portland, ¿qué tanta confianza tienes y qué tan optimista te sientes de cara al partido contra LAFC? La verdad que muy bien, de confianza muy bien. El equipo, el partido contra Portland respondió muy bien. Así que nada, estamos con confianza, pero sabemos que es un partido totalmente diferente, es contra otro rival y ya lo hemos enfrentado en la primera fecha, así que mentalizarnos en hacer las cosas bien que hicimos contra Portland, repetirla y mejorar en lo que hicimos mal. Así que obviamente con confianza, como todos los partidos, siempre salir a tratar de ganar. I think we have a lot of trust, although the game against Portland, I think we responded well, and that gives us a lot of trust. But this is a very different match, and it's a different rival. It's a rival that we've faced in the past. It's a different type of mentality. So you have to do what you do best. You have to fix those things that you didn't do right the first time. And just like I said before, like every other team, every other club, and every other match, you have to do your best and adapt according to the circumstances. Thank you. Great. Eric, go ahead. Well, Tomás, buenas tardes, and thank you, Mauricio. Tomás, where do you believe you still have the most room to grow as a player? What are you working hardest on trying to improve this year with this coaching staff? Tomás, la pregunta que te hace Eric es, ¿en qué campo crees tú que tienes la mayor oportunidad de evolucionar o de pronto de mejorar como jugador de fútbol? ¿Cómo, qué campo? ¿Cómo, en qué aspectos, digamos, que tú crees que puedes mejorar más, que tienes más campo de crecimiento? En el aspecto de por ahí tratar de encontrar más, más el espacio para rematar al arco, que es uno de mis mayores fuertes, capaz de también encontrar los pases, esos pases que son pases goles, que quedan mano a mano el delantero, ya dependerá de él. Por ahí es eso lo que tengo que hacer más fuerte y animarme más por ahí a girar con la pelota, que es lo que me pide mucho Josh, así que nada, en eso, y obviamente uno mejora, necesita mejorar muchas cosas para el fin de semana tratar de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Sure, I think when it comes to improving, there is a lot of room for improvement. I think when it comes to my strengths, and one of my biggest strengths is to be able to be in front of the goal and to decide to shoot, you know, to take some chances. Or sometimes to assist, you know, definitely something that I like to do, be able to give balls to my teammates so they're a one-on-one against the goalkeeper. One of the things that Josh has asked me in the past is to try to turn as much as I can and be in front of the goal. So I think in general, there are many ways in which one can improve, but probably I would say that
just taking that final shot and assisting my teammates are two of the things that I like to improve the most. Just one more on that, actually, because that's interesting. With Josh, has he seen some things in you, Tomas, in your abilities and your potential that maybe you didn't yourself realize coming into Austin? ¿Tú crees que Josh ha visto algunas cosas en ti, en tu potencial, que de pronto tú no te habías dado cuenta de ellas antes de llegar a Austin? No, la verdad que por no sé. Y si lo sabe, capaz no me lo ha dicho, pero él siempre me dice que le gusta mucho de mi forma, de cómo lo hago tan fácil, la forma en la que giro con la pelota cuando me la dan de espalda o medio perfilado. Y siempre me lo remarca, que lo tengo que hacer todo el tiempo, que él le encanta como con qué facilidad hago eso. Pero después, no, la verdad que no sé qué responder. Well, I'm not sure. You know, I don't think so, actually. He has told me a few times that he likes the way I turn the ball when I'm, you know, behind. I have the goal on my back and I just make it look very natural. But in reality, it's very difficult to say these are the things that he'd like me to improve or these are the things that he knows that I can improve on. So in general, I think he just likes the way in which I make things look easy in a way. That's all I can say about that. Thank you, Eric. And if I may, Mauricio, I'd like to ask a question. Maybe it's out of form, but I'd like to ask Tomas, if you could describe a little bit of the emotions. How was the experience on Thursday of getting the first goal and the first win? Can you describe that in emotional terms for you? Una pregunta que nos gustaría hacer internamente es, ¿cómo podrías describir en términos de tus emociones haber de pronto hecho su primer gol en casa, obtenido esa primera victoria en casa? ¿Cómo describirías esas emociones para el equipo? Mira, la verdad que fue una sensación muy linda porque yo sentía, yo no, como que individualmente no la sentía, pero se veía como en el ambiente que todos esperaban un gol y había esa presión del primer gol en el estadio, que ya habían pasado dos partidos y no podíamos haber convertido. Y bueno, cuando ves entrar la pelota al arco, fue algo muy lindo. Fue un desahogo para todo el equipo y obviamente para la gente, y fue una sensación muy linda, y se notó también en el festejo como todos estábamos muy contentos y con mucho, gritábamos con bronca, con furor de habernos sacado eso de encima. Y acá también sabes que en la MLS, cuando haces un gol, el equipo cambia totalmente para bien y agarra confianza. Y bueno, eso fue lo importante y fue hermoso. Aparte, la gente como lo gritó y la verdad que fue una fiesta. Sorry, couldn't find my mute button. Absolutely, I think it was a great experience. There was a lot of people, including us, expecting that first goal. After a couple of matches, of course, you can build some pressure, if you will. But when you finally see the ball, you know, going inside the goal, It's something beautiful. I think it was something they were looking for. It's something that our supporters were definitely looking for. Everybody was very happy. And it took a lot of pressure off, really, because especially Major League Soccer, when you score, it gives you a lot of trust and it boosts your confidence. So I think it was beautiful how the people reacted, how we reacted. Obviously, you could tell the way we screamed, everybody hugged. So that's something that we were really looking forward to. And thankfully, that's something that we were able to experience in this third match at home. Great. Thank you, Mauricio. And gracias a Tomás para su tiempo. And thank you to all the media members for joining us. This concludes our media availability for today. And we look forward to seeing most of you on Wednesday.